Hola, amado, amada. Espero que estés muy bien. Qué bueno que nos volvamos a ver. Muchas gracias por ver este video. Y bien, resulta que hace más o menos un mes y medio atrás, publiqué un video, hice un video sobre las estelas químicas de unos aviones que pasan tirando y pasaban haciendo unas nubes artificiales de químicos y bueno, estuve investigando sobre el tema y los diferentes efectos que tienen estas estelas químicas en el ambiente, el clima y todo. Y bueno, necesitaba hacer este otro video para contarte un poco los efectos que había tenido este video. Publiqué este video en las redes sociales y bueno, lo publiqué en varias páginas de compraventas y bueno, y de intercambio de bienes y servicios de acá de la región, del pueblo, del lugar donde vivo. Y bueno, como decimos siempre, no sabemos si muchas veces puede ser casual o muchas veces puede ser causal. No es que uno quiera, no nos queremos hacer del todo responsables de que las cosas suceden por asunto nuestro, sino que siempre dejamos lugar a un porcentaje de probabilidad de casualidad en el asunto. Lo cierto es que pasaron 2 días más, hubieron estelas químicas sobre el cielo, y luego de 2 o 3 días que publiqué estos videos en todos lados, los lugares donde lo pude compartir, de páginas de compra-venta y lo mandé por todos lados, se lo mandé a mis varios contactos y bueno. Y de repente dejaron de pasar. Hasta el día de hoy no se han vuelto a ver estelas químicas. Quizá pasarán de noche, quizá pasarán en horarios donde no los vemos y o no sé. Y bueno, como escucharás, está lloviendo. Y esta ya es como la cuarta o quinta lluvia, más o menos, desde que dejaron de pasar. Ha estado lloviendo cada 2 semanas una lluvia y bueno, y ahora la semana pasada tuvimos una lluvia y esta semana tuvimos otra. Ha estado lloviendo bastante y bueno, y ya no hay estelas químicas en el cielo y así que solamente quería compartirte esto sobre esto, que tal vez esta sea una forma de en la que podamos de alguna manera combatir. Es cierto que no podemos, las personas, los ciudadanos comunes, no tenemos quizá las herramientas o el poder diplomático para hacer quizá una denuncia a la Defensoría del Pueblo, o esto es una mafia organizada, esto es un crimen organizado que está más allá de la gente común, que esta gente paga, inclusive es prácticamente imposible de verlo, o sea, de controlar esta actividad, ya que, bueno, según estuve investigando, estos tanques con los que largan estas estelas químicas están escondidos dentro de los aviones, los comandos con los cuales activan estas estelas químicas están escondidos, muchas veces no tienen ni visor, nada, no se puede ver, es apenas una palanca nomás que no tiene nada, así que las personas que están encargadas de este tema son personal que ofrece un servicio extraoficial, digamos, a los aeropuertos, a los aviones, con lo cual esta actividad es imposible de que sea regulada. No es tanto así de que es culpa de que los propios organismos que están encargados de controlar esta actividad no lo controlen porque no quieren o porque reciban beneficios económicos por esto, sino que es porque realmente es muy difícil de comprobar esto porque, como te digo, todo esto está muy escondido y camuflado y no cualquiera se puede meter adentro de un avión ahí a inspeccionarlo e investigarlo a ver qué cosas hay ahí adentro. Lo otro es que también los gobiernos recibieron
Hay todo un tema escondido detrás de esto y es la gran estafa del calentamiento global. Que si bien es cierto que la actividad industrial y los muchos diferentes elementos que hemos enviado como humanidad se ha enviado al ambiente, han hecho que se reduzca la capa de ozono, que es justamente algo que nos protege de los rayos cósmicos, digamos, y es el famoso agujero ozono. Eso sí, por un lado, es verdad, pero es falso el tema de que el calentamiento global sea por cuestiones de esto. De hecho, hay un efecto que se está dando en todos los planetas, inclusive en el Sol mismo y en todos los planetas de este sistema solar se ha estado dando, que han incrementado su temperatura y su actividad energética, y de hecho también se ha incrementado un campo más de un campo electromagnético más, como una capa más de aura, podríamos decir, que se ha sumado al planeta Tierra y a todos los planetas. Se ha incrementado el campo electromagnético de todos los planetas y de este planeta Tierra, y asimismo de nuestros cuerpos. Cuando atravesamos el rayo fotónico del 2012, del año 2012, se incrementó, eso fue una de las cosas que incrementaron el plasma, ese incremento de energía que hubo en todo este sistema. Y bueno, eso también lo está viviendo el planeta. Y bueno, se instauró todo un miedo a través de los medios de comunicación y el sistema de educación y la mafia de la ciencia para hacerle creer a los pueblos de que, y a los gobiernos de que había que protegernos del calentamiento global. Y bueno, una de las estrategias que se implantó supuestamente era esto de las estelas químicas, al echar partículas de aluminio, de bario, de otras diferentes sustancias. Supuestamente con esto se pretendía generar nubes con las cuales iban a hacer que reboten los rayos de sol, reboten en estas nubes y de esta manera prevenir o evitar el calentamiento global. Así que bueno, por un lado eso es un gran engaño, una gran estafa, porque lo que quieren hacer es otra cosa. Y por otro lado, los gobiernos en realidad no es que sean cómplices de una matanza contra sus pueblos, de un genocidio, de una reducción mundial del pueblo, como es esto que están queriendo hacer, y unos cambios climáticos y una modificación genética de las personas y unos cambios en la naturaleza y en los animales genéticos también, sino que ellos, digamos, que colaboraron secretamente con estas organizaciones para supuestamente hacer esto. Pero bueno, hoy sabemos que eso es un engaño y asimismo que ellos son un engaño, o sea que esto que están haciendo es un engaño y las intenciones son otras. No tiene nada que ver el calentamiento climático con esto. De hecho, se está notando que hay un enfriamiento del planeta justamente porque se está reduciendo la actividad solar. Por un lado tiene un incremento esporádico de rayos de llamaradas solares y de erupción solar, pero a la vez, por otro lado, en los momentos en los que el sol deja de tener actividad, tiene una drástica reducción de su actividad. Y también este tema de que se ha aumentado un campo más electromagnético en el planeta hace que esto también nos protege de rayos cósmicos y esto también puede ser un factor por el cual estamos viendo un enfriamiento del planeta. O sea, se están viendo este cambio de climático, se está viendo en que hay frío extremo en lugares donde hace muchos años que no hacía tanto frío y bueno, cada vez se va a poner peor. Así que bueno, te quería decir eso, de que es muy importante que de alguna manera podamos, vos desde tu lugar podés hacer, documentar videográficamente
la actividad de estas estelas químicas y publicarlo, como veo que lo están haciendo muchas organizaciones, publicarlo y bueno, y que vos mismo hagas tus investigaciones y de alguna manera esto va a llegar a personas que estén capacitadas y que tengan las herramientas para ejercer un cambio en este asunto a nivel planetario que y te puedo asegurar que estamos teniendo apoyo, mucho más apoyo del que podemos imaginar respecto a este asunto muy importante, porque esto es, vos decís, bueno, esto me puede afectar a mí o tal vez puedo no afectarme a mí. Si vamos al caso, nosotros que tenemos el Hormuz, las personas que estamos con el consumo de Hormuz, con el consumo del plasma, de los GANS, e inclusive con la tecnología que nos ofrece Cristian Marino de los escudos de diferentes, el campo de al disrumpir la partícula estamos haciendo, generando campos escalares, de anillos escalares, lo que genera una protección contra estos efectos, inclusive contra la radiación nuclear tóxica y demás. Pero las otras personas no tienen estos beneficios y nosotros tenemos que, digamos, de alguna manera creer por un beneficio para esas otras personas también que no tienen estos beneficios, porque directa o indirectamente también nos van a afectar a nosotros o van a afectar a nuestros seres queridos, que esas personas estén modificadas en su comportamiento, en sus pensamientos y en sus sentimientos. Y bueno, esto también va a afectar de alguna manera a todos. Así que si cada uno de nosotros podemos ejercer alguna tarea que pueda generar un cambio en esto, va a generar un cambio para cada uno de las personas que hagan esto y para muchos más, para las plantas, para el planeta, para los animales y para las personas que te rodean. Así que bueno, te quería decir eso, que es muy importante que podamos hacer algo y, como te digo, que puedas compartirlo en tus redes sociales y si podés llegar a tener algún conocido, algún contacto que esté en algún organismo de gobierno, que se lo puedas etiquetar al video en tus redes sociales para que esta persona tenga el video y de alguna forma aparezca en el muro de las personas de gobierno, de las personas de Estado, de personas que trabajen en policía secreta o policía oficial, de que estos videos que podamos hacer con esto vayan llegando a las personas y así pueda llegar a personas que verdaderamente tengan el poder de acción para realizar estos cambios. Así que bueno, espero que te guste este video y ahí bueno, te voy a dejar el link de este video que publiqué de las estelas químicas y bueno, por suerte hoy tenemos una hermosa lluvia. Y esta ya es la cuarta o quinta lluvia que tenemos en estos 2 meses que pasaron de este principio del año 2018. Así que mi nombre es Pablo Díaz. Espero que te guste mucho. Gracias por compartirlo, por suscribirte a este canal, por darle me gusta al video. Y bueno, espero tus comentarios y recomendaciones de cómo podemos seguir generando una actividad positiva y optimista en relación a esto. Muchas gracias, que estés bien, hasta luego. Y ahí tenemos una estela química, cómo se va deshaciendo y va formando una nube. Todas estas nubes que tenemos son de estelas químicas que han estado pasando toda la mañana y todo el día han estado pasando aviones clandestinos, aviones ilegales, aviones delincuentes que rocían los pueblos con hormonas y ADN artificial para controlar y manipular a los pueblos, para que luego la gente esté violenta y para así poder ocupar a la policía corrupta y a la policía cobarde, la ocupan para meter presa a gente inocente, cuando a los verdaderos culpables, a los verdaderos criminales de este planeta los dejan libres y coleando. Claro, porque están muertos de miedo. Ahí tenemos una estela química llena de productos químicos con las cuales modifican el clima y con las cuales modifican a las personas y con las cuales hacen que las personas sean violentas y
y hayan asesinatos, y haya violación, y haya gente alcohólica que mata a golpes a gente, pero claro, porque nos están rociando con ADN sintético con el cual controlan y manipulan a las personas. Estas estelas químicas enferman a las personas y además controlan las emociones, los sentimientos de las personas y las acciones de las personas. Estas estelas químicas provocan que hayan homosexuales en los pueblos porque mutan el código genético, mutan el ADN y enferman el ADN. Estas estelas químicas producen cáncer, estas estelas químicas desertifican los pueblos y estas estelas químicas actúan con impunidad y los gobiernos dejan que estos aviones mafiosos, estos aviones delincuentes, impunemente envenenen a los pueblos e impunemente modifiquen la conducta de las personas. Estos aviones son los verdaderos culpables de los desastres que ocurren en las sociedades.